Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos eh, transmitiendo por Mega Red Nacional, televisión digital desde Honduras, Centroamérica, para el mundo entero. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos contentos. Ya, final de semana. Pero hay varios temas. Entre ellos quisiera poner en la mesa... Esta situación en la que, pues, no le queda, creo que, duda a nadie de estos impostores que venían haciendo y, bueno, haciendo alarde, levantándose el cuello, que Dios estaba con ellos. Uy, van por sus giras por todo Centro y Sudamérica, eh, levantando a este, a, al de las sillas de ruedas. Eh, haciendo milagros, prodigios y, y como en muchos de estos casos que simpáticos, ¿no? Porque hubo varios casos en, en esas cruzadas de, de Guillermo Maldonado donde los mismos enfermos aparecían en otros países. Eh, aparecieron unos en Uruguay y el tiempo después aparecen allá por Argentina. Y así traían a los enfermos, ¿no? En sus giras artísticas, diciendo ellos que pues los iban a sanar de esto y de aquello. Pero pues, ¿qué pasó con el COVID-19? Es muy interesante el COVID-19. Y no tanto por lo que tiene que ver la enfermedad, porque miren, ya lo hemos compartido con muchos de ustedes. El, en sí el COVID-19 pues, es un resfriado muy fuerte pero finalmente es un resfriado. Eh, en este momento de la historia, lo que están haciendo los países es acomodar un nuevo sistema que están inyectando. O sea, primero están desinflando el sistema en donde estábamos. Y entonces ellos mismos están dándole a la economía ese desajuste. Pero van a inyectar un nuevo sistema y para eso... Pues fue necesario. Pues que hicieran todo este rollo, ¿no? Que el COVID-19 y que. Y pues ahí tienen a todas las viejitas ahí, ¿no? Comiéndose las uñas ahí, ya viendo los noticieros de la mañana, del mediodía, de la noche, a ver cuántos son los eh, infectados, cuán, cómo vamos con los números y que si ya rompimos récord y cuántos se murieron. <laughs> Fíjense, nada más, estos desdichados, ¿cómo han hecho bien su trabajo? No, la verdad que. Eh, han hecho un trabajo muy bien hecho para el interés de los poderosos. Y, y también usted recuerde que los medios de comunicación están a la merced de los gobiernos, porque la mayor parte de los ingresos de los medios de comunicación entra gracias a los comerciales y esta, eh, estos contratos que tienen. Eh, para eh, subsistirse en, en, en el medio de comunicación. Todas las firmas para que se les dé las antenas y todo esto son acuerdos ahí. Donde no acaten órdenes del Ejecutivo, pues agárrense porque les empiezan a recortar ahí, les empiezan a, a boicotear la señal. Eh. Barbaridad en media. Así que más vale que se alineen y que pongan a las personitas bien al tanto. A ver cómo andamos con el COVID-19 y a ver cómo va esto y qué estamos haciendo. A ver, trágame el tapabocas para que se vea que yo. Eh. O, o sea, es una faramalla la que traen, pero los evangélicos, esto de la sarna letrina, no, 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 no. Increíble. Y voy a presentarle, eh, parte. Poquito nada más por aquello que se le haya pasado. Espero que no, porque mire, anteriormente pues no había redes sociales. Eh, los medios de comunicación, estamos diciendo, están bien maleados. Pero ahora, ahora, ¿quién puede escudarse en decir, bueno, pues no supe, pues no, 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 ¿dónde estuvo eso? Están todas las redes sociales, están almacenados. Videos, información, datos, bah. lo que usted guste y mande, ahí lo va a encontrar en las redes sociales. En muchos de los casos eh, tratan de ocultar verdades, pero si usted sigue ahí indagando, encontrará datos importantes donde podrá darse cuenta realmente en el momento que estamos viviendo. Mire, es o no es para reírse, pero carcajearse así de que te vuela hasta la panza. En estos meses pasados, aquí en Honduras, apareció, eh, ya sabe, ¿no? El hijo de Lin-May, más conocido como el hijo de Lin-May, pero en realidad él le gusta que le digan apóstol Guillermo Maldonado. Oiga, que vendía aquí, no hombre, este, uh, uh, aguas frescas, no sé qué, y ahora ya es el apóstol de ser Jesucristo. Y qué extraño que todos estos apóstoles están contagiados de, de las mismas puercadas. Ya saben el caso del apóstol, <laughs> Nazón Joaquín García, el líder sectario de otro movimiento que es la competencia de Guillermo Maldonado. O sea, son de los mismos. Pero este señor eh, ya lo tienen enjaulado, al menos hasta este momento, allá en el estado de California, en los Estados Unidos. Oiga, unos delitos que te dices... ¿Y estos son los que están al frente de las iglesias evangélicas? Oigan, ¿ya estos son a los que están siguiendo hacia un camino con el Señor Jesucristo? Mm. O sea, pedófilos, mm. mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios. Uy, la lista de agravios parece ser grande. Esos son los que te van a llevar para el cielo. ¿Cuál cielo? No me haga reír por el amor de Dios. ¿Cómo es el momento en el que no les despierta a ustedes? Viendo, teniendo ojos, no ven. Están como este, los ídolos. Tienen ojos, no ven. ¿Eh? Tienen oídos, no escuchan, tienen boca, eh, no hablan. Así están muchos de los evangelocos. No, no, ahí están, que me voy con él. Ay, la presencia de Dios. Y mire, nada más que este señor de Guillermo Maldonado, hace unos meses vino a Honduras. Y por cierto, nomás para que vea cómo está la política y la religión, bien agarraditos. Porque hay intereses de por medio de ambas partes. Entre ellos se ayuda, ¿no? Oye, mira, ahí te va el billete a la confraternidad evangélica en Honduras. Ahí te va el billetito. Shh, tú, tranquilo. Y a esos tontitos que tienes ahí adentro. Dímeles que no salgan a las calles, que se lo dejen todo a Dios, aleluya, y, y, y que Cristo pronto viene, ¿ok? Y yo te sigo, mientras tú me detengas a esa gente, yo te sigo pasando el billete, pero donde esa gente los veamos en las calles, ahí en contra del gobierno, agárrate porque te empiezo a recortar un poquito, ¿no? Entonces, si tú quieres <laughs> así... Eh, vivir en la gloria, mm, mm, para la gloria del Señor, por supuesto. Entonces, deténme a esa gente ahí, ¿no? Entonces, estos compadrazgos, eh, ahí están, eh, palpablemente. Y fue el caso en el que vino Guillermo Maldonado a hacer una gira. No, 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 no. En el estadio no sé qué cosa mandó reunir eh, a este a el desdichado de Juan Orlando Hernández y aparte de sus compadres ahí, los puso a orar. Creo que les dio tres penitencias. <laughs> tres padres nuestros y no sé qué cosa, ¿no? Y luego, para cerrar con broche de oro, manda a traer a Salvador Nasrala y ahora sí, ¿eh? ya nada más faltó que les pusiera a darse un besito. No, 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 no. Este escenario era de no creerse. Pero bueno, así están las cosas. Pero lo más gracioso del caso, fíjese nada más, cómo es que venían con este, bueno, este proyecto en el amor del Señor, que Dios lo no mandó a Guillermo Maldonado. Sí, sí, eso decía él, que Dios lo había mandado a que fuera a Honduras y que hiciera milagros y prodigios y que levantara a cuantos estuviera en silla de ruedas por ahí. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su dichosa <laughs> campaña poderosísima? Mire que a mitad de la función se tuvo que cancelar todo por el COVID-19. Pues no que Dios lo había mandado. Bueno, casi casi que a resucitar muertos. No, no, que el poder del Señor estaba en ese desdichado de Maldonado. Y así vino con esa mercadotecnia, "Hoy oh, no no que usted iba en la carretera y veía campaña poderosa que había el apóstol y pues, mire, que más tardaron en andar poniendo tanta publicidad por aquí, por allá. El dinero, por supuesto, este, ahí eh, robado de los feligreses. Imagínense dónde ponen el dinero ahí, donde hay la necesidad en el mismo pueblo, ahí donde se congregan esos cuchitriles. Ah, no, ellos lo gastan en publicidad para que vean que ahí viene el siervo de Dios a resucitar muertos, a sanar enfermos. Noche de milagros. Pues el milagro resulta que no llegó. Porque el Dios al que están ellos predicando, pues parece que le dio COVID-19. <laughs> Lo tiene con el tanquecito ahí de oxígeno. No, no está en circulación en estos momentos. Oh, discúlpenlos, hombre. Pues es que así son las cosas. El COVID-19 llegó hasta con el Cristo que están ellos proclamando. ¡Ojo con esto! Eh, para que no se confunda. La Biblia dice... ¿Qué vendrían falsos Cristos? Y usted debe de entender, cuando vemos estos escenarios que son palpables, que esos señores no sirven al Dios de la Biblia. Ellos están otro Cristo, pero no es el Dios de la Biblia. Usan la Biblia como su patita de conejo para decirte tres, cuatro boberías, pero ellos no están viviendo ni predicando. A ese Dios el bíblico. Traen otro Dios, uy, que les permite robar, matar, destruir, asaltar, de todo. Ese es el Dios de ellos, pero no es el Dios bíblico. Es lo que el Dios de la Biblia prohíbe, el Dios de ellos si se los permite. Entonces, miren, más rápido que hay un hablador que un cojo, dicen en mi pueblo, y se los quiero comprobar con hechos, pues de eso se trata, ¿no? Y resulta que el ciervazo de Maldonado, no, 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 Dios le habló. Porque esa es la modalidad. Acuérdate que ahora ya no es una sujeción a Dios a través de su palabra. No, 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 no. Ahora, este Evangelio rascuache es el que Dios me dijo, Dios me habló, yo estaba roncando, me dijo, Jorge, despiértate. Heme aquí, Señor. Y esas mismas personas les preguntas Biblia y no saben ni dónde están los salmos. Es la verdad. Bueno, pero es que ese es el Evangelio en el que han venido compartiendo, aventando estos malandros del siglo XXI, dichosos hombres de Dios. Entonces miren nada más cómo este apóstol que dijo que Dios lo había mandado a Honduras, a su tierra, para venir a sanar enfermos y hacer milagros. Ah, no, no, también ese mismo Dios en los eh, primeros días del mes, oiga esto, de abril, Fíjese nada más la babarruchada que se aventó. Cómo sacó un video, y el video está en las redes sociales. No me lo saqué yo de la manga ni lo edité, ¿no? Se los voy a compartir. Tal cual las palabras de un hombre perverso en el que nos deja claro que Dios no tiene nada que ver en ese rollo. No, pero ahí te dice que Dios me habló y que Dios me dijo. No me crees. Pues te digo que para muestra un botón. Gracias a las personas que se están sumando con nosotros, les agradecemos muchísimo que estén acá y que nos ayuden a compartir estas verdades. Vamos avanzando poco a poquito, si ustedes me permiten con estos videos en los que ahora en este momento de la historia Dios permite que ya quienes pensaban quienes todavía les quedaba duda oh, ya se despierten ya por favor este a ver ahí sacúdase un poco el polvo y, y, y que puedan entender esto que Dios está permitiendo donde Dios deja claro quiénes son de su pequeño remanente y quiénes son vividores del Dios de la Biblia quienes viven para Dios y quiénes son los que se gozan eh, mintiendo, pisoteando el evangelio y robando a cuanto más no se pueda. Escuche este video, véalo por favor, y regresamos y platicamos del ciervazo. ¡Uy, Guillermo Maldonado! ¿Dios le dijo? No, 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 no. acuérdese. Aquí no fue que su compadre, que, 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 que la, eh, la esposita que trae ahí, que. La mamá de Kiko, no sé qué cosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta señora, hombre. Ya les digo ahorita cuando regresemos, pero. Eh, no, no, no. Dios mismo. Dios le habló. Dios le habló a este señor. ¿Y qué pasó con la cancelación que hace del COVID-19? Escuche este barbaján porque es bastante cómico para que pueda dormir y se pueda reír un poco de estos eh, desdichados mentirosos del Evangelio que tenemos por montones. Este nada más es parte de lo que podemos observar en muchas iglesias de la sarna letrina. Escuche pues a este señor lo que dice y regresamos. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Hay un mover del Espíritu lindo. El Espíritu de Dios se está moviendo en los corazones. Esa es la unción que más poder tiene. El corazón. Hay un momento que la unción cae para milagros y es glorioso, para liberación, pero este es para el corazón. Levante su mano. Alejandro, organiza los Cristo. Levante, tome la mano de su hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. De pie, please, todos. De pie, tome la mano de un hermano. Corra hacia el pasillo. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Hay un mover del Espíritu lindo. El Espíritu de Dios se está moviendo en los corazones. Esa es la unción que más poder tiene. El corazón. Hay un momento que la unción cae para milagros Y es glorioso Para liberación Pero este es para el corazón Levante su mano Alejandro organiza los aquí ¿tis? Levante, tome la mano de su hermano Cierre sus ojos Cierre sus ojos De pie, please, todo. De pie. Tome la mano de un hermano. Corra hacia el pasillo. Levante su mano. I need the light back. La presencia de Dios está aquí. Cierre sus ojos. ¿Por qué se distrae tan rápido? Manténgase usted con Dios. El cerrar los ojos no es nada místico. Si usted no quiere distraerse. El Señor me habló, el Señor me habló, y el Señor me dijo, este virus que vino a China es, es el sacudimiento, parte del sacudimiento a este país, porque ellos pensaron que su economía nada los tocaba. Pero el Señor me dijo, decreta en la iglesia como un apóstol a las naciones con esa autoridad para cancelar y hacer que ese virus se muera. Yo so le voy a pedir esto. Tome la mano de su hermano. La iglesia es la entidad legal de Dios en la tierra. La iglesia tiene el poder y la autoridad para cancelarlo. Su apoyo es en lenguas. Su apoyo es en el Espíritu. Esta oración se va a ver en el mundo entero y ya va a escuchar usted como que va muriendo, se va secando, se va secando, se va secando. Pero le pido que como una iglesia militante, la novia perdió la militancia, la novia está muy callada, especialmente si es hombre. Oren en lengua, preso colaba, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, como apóstol con autoridad territorial sobre las naciones, en el nombre de Jesucristo, tomo autoridad y vengo en el mundo, saca la brosta más alto en lengua, dije más alto, vengo en el mundo del Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y ahora mismo, ato todo espíritu detrás del virus corona. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo ordeno y te echo fuera. Ahí donde te originaste, te echo fuera. Ahora mismo ordeno que ese virus se muere. Se cancela desde la raíz, se disuelve, será como polvo que se disuelve, se desintegra ahora. Ahora mismo ato, ato todo espíritu detrás de ese virus y ordeno, te prohíbo que sigas operando más te Jesús, te ordeno que no sigas operando más. Te acto aquí en la tierra y eres saltado en los cielos. Y ahora mismo, todo espíritu de miedo, de pánico, te trae este espíritu para con la gente, ahora mismo, espíritu de miedo, te he hecho fuera. Te paralizo tus operaciones en la atmósfera. Uno, dos, ahora, ahora mismo, ahora mismo, todas esas personas que se han enfermado del virus, yo declaro sanidad masiva. Sanidad masiva en el mundo. Los declaro sanos, libres, en el nombre de Jesucristo. Para levantar la mano de lenguas, necesito tu apoyo. Padre, ato todo espíritu de miedo de este pueblo, de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Ahora mismo, todo espíritu de miedo a enfermarse, en el nombre de Jesús, te echo fuera. Uno, dos, tres, fuera, fuera, fuera de esas mentes, fuera de esos cuerpos, ¡Fuera! fuera, 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 fuera ahora. Padre, desato el poder de la sangre, el poder de la sangre, desato la sangre sobre tu mente, espíritu y cuerpo. Desato el poder de la sangre, de la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Ahora mismo, espíritu del virus corona, no serás más. Declaro victoria. Declaro victoria. Dije, declaro victoria. Victoria, la cruz de Jesús, la cruz de Jesús. Gracias Padre, dale gracias, dale gracias por la victoria. Vamos, la sangre, la sangre. Ay, ¿Qué, qué dijo? Victoria, no. Ah, carajo, pues ¿cuál Victoria sería? Digo porque esto lo dijo en el mes. Eh, estaba aquí confirmando. En la última semana de marzo, uh -huh. o sea, ya pasó marzo, eh, abril, mayo, junio. Él declaró, él decretó cancelamiento. Ya, no más. COVID-19. Dios le dijo que lo hiciera. O sea, que si Dios lo dijo, pues tiene que respaldar lo que Dios dijo. ¿Y qué sucedió? ¿A qué cosas, no? Luego de sus decretos y que yo declaro y que ahora y que la sangre... Miren nada más cómo se burlan de la sangre de Cristo. Miren nada más cómo hacen y dicen babarruchadas que jamás usted escuchó en hombres bíblicos como Juan, Pedro, el apóstol Pablo. Nunca hablaban de esta forma. Y cuando Dios hablaba a un hombre como Moisés, Dios lo respaldaba y nunca... Lo dejó en ridículo. Le dijo, mira Moisés, ve con el faraón y vas a hacer esto. Que... No, pero yo, que usted vaya para allá, que yo le estoy ordenando. Y cuando el faraón, eh, se... Moisés, se encuentra con el faraón, hizo lo que Dios dijo y Dios respaldó, porque él lo mandó. No fue nada más que se le antojó a Moisés y que eh, al día siguiente, ay, nanita, pues no pasó nada, <laughs> no, o que estaba dormidito ahí, que, oh, hijo mío, levántate, ¿qué pasó?, dime, señor, no, nada, no, no, usted no ve este verborreo de estos apóstoles modernos, no lo ve en los hombres bíblicos, no lo ve, ese verborreo diarrea mental, que Dios me dijo, que Dios me mandó, que Dios... <laughs> eh, tiene que tener usted siempre sus cuidados, porque estamos rodeados de este tipo de bandoleros, de mentirosos, de choros. Les digo, vimos todos el video y eso es parte de las babarruchadas que se aventó. Yo declaro, yo decreto, Dios me dijo: decrétalo aquí mismo, pum, termina con ese coronavirus, porque yo soy Dios y yo no puedo, tú tienes que hacerlo. Imagínense nada más la barruchada, las herejías y la gente. Ah, no, porque no dudo que aquí anden con nosotros un montón de soncitos ahí. Ay, sí, pues eso es lo bíblico, es el siervo. No juzgue. Cuando usted escucha a una personita que salga con estas babarruchas, no juzgar. Ya usted sabe, ya usted sabe que no conoce Biblia. Las personas que dicen no juzgue son las que no conocen la Biblia. Los que sí conocen Biblia saben que es un mandamiento, es un estatuto, es una ordenanza de Dios el juzgar estas cosas y poner todo en su lugar. Eso es lo bíblico. Lo antibíblico es de que ahora hay este gran corazón de muchas personitas, ¿no? Por eso vemos a Maldonado y a toda esta bola de lacras, porque la mayoría de las personas no se respaldan a través de la Biblia para... Reaccionar, como lo dice la Biblia. No, ellos se sienten más buenos que Dios. ¿Cómo, cómo le voy a decir al ciervazo? ¿Cuál vaso de qué cosa? queda al descubierto que es un mentiroso. Miren, desde ese momento estábamos casi, 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 eh, en doscientas mil personas confirmados contagios del COVID-19. ¿Cuántos llevamos de ahí para acá? Estamos casi en los dos millones de contagiados. Pues no se supone que ya lo canceló el apóstol, que ya lo declaró, lo decretó. Mentirosos, eso es lo que son. Y no porque a mí me caigan bien o mal. Pero miren, a las personas les gusta este tipo de eventos, este tipo de parlanchines. ¿Por qué cree que se sigue sosteniendo hasta estos días las personas que leen el tarot? El café negro, que no sé qué, que las cartas, el brujo mayor de México, que no faltan sus predicciones cada año en El Gordo y la Flaca de los artistas. de ¿Por qué cree? Porque hay marchantes. Tiene que haber marchantes para que estos canallas pues sigan diciendo todo. Que Dios me dijo, que Dios me mandó, que. Eh, Así se la pueden llevar. <laughs> y, y después dejan a Dios como mentiroso. Ah, no, pues yo no sé. Eh, eso me dijo Dios. Dios me dijo que decla decretara, declarara. Cancelamiento del COVID. Eso me dijo Dios. Si Dios no cumplió, pues echenle la culpa a Dios. Yo hice lo que Él me dijo. ¿Qué tal esa? Ponen a Dios como mentiroso. Cuando es evidente que Dios nunca estuvo ahí, que Dios nunca los mandó a hacer nada. Y en las redes sociales vemos a estos enfermos haciendo sus videos, y que comparte, ¿eh? y que Rambo, 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 lenguas, 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 Rambo saca la bazuca, Coca-Cola, pepsi -Cola, ror, 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 y empiezan con su argüende, y a la gente empiezan ahí, ay, lloré por mí, siervazo empiezan con babarruchadas de ese tamaño, hay varios canallas, varios mentirosos, que Dios me dijo, que este es otro que en las redes sociales. Uy, no, no, no. Y la gente lo tiene como siervazo, evangelista ¿sí? se hace llamar. No, ah, es que le digo que cualquier rata de basurero, evangelista, apóstol, profeta de todo. Escuchen a este canalla. Así te dice el Señor. Días de gloria, días de bendición yo traigo para ti. Días de victoria. Yo traigo para ti, yo sé que has vivido días de muchos procesos, días en los cuales has derramado lágrimas, días en los cuales te has sentido triste, pero te dice el Señor esos días de tristeza, de angustia, de sufrimiento, serán cambiados por días de gloria. Alguien está listo, alguien está preparado para entrar en días de gloria, en días de manifestación. Yo vine a hablarle a hombres de Dios y vine a hablarle a mujeres de Dios. Están a punto de experimentar días sobrenaturales. Días donde el cielo te va a sorprender. Sí estoy hablando contigo. Prepárate porque vienen días donde el cielo te sorprende. Vienen días donde los cielos se van a abrir. Híjole, se van a abrir. Ay, Nanita. ¿Será que se abrió? Y vino los días de gloria del COVID-19, sí, recibe, me dijo el Señor, vienen días de gloria. ¿Cuándo lo dijo? Febrero del, febrero del 2020. ¿Días de gloria? Uy, no, 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 se abren los cielos. Mm. Días de gloria. Dios lo mandó, ¿verdad? Mm -hmm. Ah, ok. ¿Les queda claro quiénes son estos señores? vividores del evangelio, ladrones, mentirosos. Eso es lo que son. Fíjense cómo ellos dicen, Dios me dijo y yo le dije y, y luego nos dijimos, miren, ni Moisés se hablaba con Dios de esa forma. Cuando Dios hablaba a algún hombre en la tierra, el hombre callaba. Se distinguía porque callaba y escuchaba y hacía realizaba lo que Dios ponía pero Dios lo sellaba para que no les quedaba no les quedaba ninguna duda que él mandó a esta persona para que no quedara ninguna duda que él estaba ahí con esa persona y no de que ay pues fíjense que no escuché bien ¿Días de gloria o, 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 o días del COVID-19? No, 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 no escuche. No, échenle la culpa a Dios. Porque yo. Él me dijo que venían días gloriosos que se abrían los cielos. Entonces, de, el COVID-19 cayó del cielo, ¿verdad? Sí, de, nos, nos, nos aventaron por allá todas las cuestiones del virus, ¿verdad? Pues porque a los a las palabras de este barbaján de Héctor Pérez, ese es un lobo. No, y este se la pasa en las redes sociales y tiene a miles de personas ahí. Muchos que nos siguen, allá están siempre con él. <laughs> Ay, siermazo, sigue orando. O sea, orando, sigue mintiendo, díganle la verdad, eh, sigue mintiendo, siermazo, aleluya. Nos gusta tu verborreo. Sabemos que no es bíblico, pero nos gusta tu rollo, rollo. Díganle, pues, cómo son las cosas. A un hombre de Dios, díganle nombre de Dios a un fanfarrón de estos mentirosos ladrones embaucadores no que Simón el magón y que las hilachas pero si a eso vamos ahí dónde estás miren a este otro canalla no 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 aquí está la presencia del señor a ver aquí usted no puede pasar para acá porque Dios está conmigo haga la prueba a ver déjeme traer a mis gatos no no perdón a ver tú Juan vengo acá a ver tú Pedrito acá esos son los que... Mis achichinkles... Eh, a ver, trate de cosas para acá. Hágalo. Hágalo. Espérenme, espérenme, espérenme. Aquí está la presencia del espíritu. Bueno, Escúchele, este barbaján, hombre. No sé si me estoy explicando. ¿Qué puedo hacer yo? Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Parate ahí. No te muevas. Dame aquí. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. Sé cómo funciona. No. No sé que lo tengo. No sé cómo funcionan mis pulmones. Pero no esperé ir al colegio para que me dijeran que tenía pulmones para respirar. Yo me puse a respirar de niño y no sabía que tenía pulmones. El hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, más. Pastor Neyo párate en esa línea que estoy. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve hey, párate en esa línea. Buen circo ahí, a ver, Pastor Juanito, ay no, por favor, Sí, sí venga para acá, Párese ahí, a ver, quiero verlo aquí. ¿Cómo que no? Ay, Dios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a <laughs> ver. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me sigue el juego aquí? A ver, el baterista, échale para acá. Camina por acá, venga. Y, y casi que llega con él, ¿verdad? Eh, bueno, hasta donde puedas. Casi llegaba con el, hey, chao, chao, hijo, chao. O sea que hasta aquí, ya no lleguemos para acá, no te pases, no estás tonto. Te estoy diciendo que está una línea ahí y ya estás enfrente. <laughs> Oiga, qué risa. Pero bueno, la gente les gusta esos espectáculos. Quedó demostrado. Mire, ah, ya, ya se me estaba hasta pasando. Bueno, según decía Cachito, que ahí hay una línea. Yo no sé cómo, no sé ni me pregunte, pero Dios me da esto a mí. A mí no me puede tocar. Ahí está una línea que es la Biblia. Y ese nada más, ¿eh? ni los musulmanes hacen ese acto de tirar el, el, el libro, el que es sagrado para ellos, el Corán, dejarlo en el suelo, uy, te degollan en el acto. Y acá estos de evangeloto, locos, ratas y demás. Hombre la tiran y empiezan con todo ese espectáculo y cruce para acá y que no sé qué cosa no. Bueno, entonces él decía que Dios le dio algo que él no sabe pero a él no se le acerca nadie. Qué extraño que repartió unas bolsitas del doctor Chapatín ahí en su conga, digo, en su prostíbulo. Bueno, ¿cómo se llama ese hombre? Casa de no sé qué cosa del infierno, no sé qué. Y el ciervazo, ahí sí no eh, decía que no puedes pasar para acá. No, por aquello de las moscas, se puso su tapabocas. Sí, 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 claro, ¿verdad? <laughs> Vean si no está de risa esta imagen. Somos una iglesia generosa. Los hijos de Dios sabemos que es mejor dar que recibir. Por eso desde los vehículos pudimos llevar alimentos no perecereros para ir con el, prójimo, el ciervo. adorar a Dios con nuestras ofrendas van a ver. y recibir una oración Mírelo. que nos llena de paz y fe. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí muy contentos de ver cómo la gente está participando, trayendo víveres. Miren el ciervo. Con sus peticiones de oración. Es un, es un gusto poder colaborar. En esta iniciativa de Guate Ayuda Guate, oh, oh, oígalo. Es que cada uno de nosotros debe ayudar a su prójimo y si no has podido traer los víveres a este centro de acopio, <laughs> por pues, misericordia de Dios, entre semanas si abiertas de 8 de la mañana a 2 de la tarde y puedes traerlo, aquí será bien recibido y repartido a aquellos que más lo necesitan. Un gran abrazo, esta es Casa de Dios, Amén. tu casa. Siguiendo las instrucciones de prevención, hoy... oígame. <laughs> el ciervo. Pues no, que acá hay una línea que usted no puede pasar por acá, que Dios está conmigo, que me está protegiendo, por eso usted no se puede acercar hasta acá. ¡Ay, ya llegó el COVID! En la torre, no te traigan esas del hospital, esas delgaditas. No, tráeme la, la poderosa, que no se me vaya a pegar aquí un virus de esto. <laughs> pues no se supone que ahí está Dios. No, que Dios le habló. No, 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 no. ¡Chao! Chao, chao, más, dale más. No, aquel no, que me queda regordo. No, pero este sí, dale más. Uy, chao, hijo, chao. <laughs> ¿Por qué no le dijo chao, COVID-19? Chao, a mí no me tocas. Aquí hay una línea y aquí tiro la Biblia. Mira, aquí no puede pasar nada para acá. Porque no me explico, no me explico eso. Yo cuando nací, nací respirando y yo no sabía. Entonces algo estaba dentro de mí que ni que COVID-19 ni que las hilachas no, 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 chao chao, véngase hasta donde pueda <laughs> y el COVID trágame las máscaras, trágame las máscaras porque si sí se va a saber que soy un hijo del diablo, imagínense han sido descubiertos estos bandoleros desde el Gary Lee, la rata de dos patas que está allá en, en su casa de día de campo en Estados Unidos y desde allá está, Chalón Chalón Que mira que Israel y que China y que, y que de Estados Unidos y que Donald Trump. Ah, Y antes de que se, se me vaya a pasar. Y también tú te me vas a hacer del en vivo. Vete a mi página garylee.com. Píchale ahí donde dice donate. Y me vas ahí a, a PayPal. Y mándame la ofrendita de amor. Soy ciervaso de Dios. Eh, vivo por fe. De ustedes, ¿verdad? Pero vivo de alguna, de alguna forma vivo de la fe. <laughs> Entonces, no se te vaya a pasar, ¿ok? Soy siervo de Dios y de la sana doctrina. ¡Shalal, shalom! Te espero en Israel. Anótate porque nos vamos de viaje para allá, ¿eh? Ok. Y vemos a David Diamond, otro ladronazo de primera, junto con otros tres eh, parlanchines que están haciendo un video en las redes sociales y que hablando del arrebatamiento, que Cristo viene, que... pero no dejan de estar mendigando pan. Y Arturo Norero, que sale con David Almond. Oigan, dejó a la esposa y se casó con la sirvienta. La sirvienta andaba ahí, dicen que la distancia es el olvido. Y que la ve cuando se sube la escalera a limpiar las, las lámparas de arriba. Y la ve, oiga, mijita, ¿usted qué pasó, mijita? Y se casó con la mijita. Sí, la verdad que. Y ahí también sale Nelson Zavala, que también es la misma escuela. No, les encantan las hermanas que andan danzando en el espíritu, ¿verdad? Ahí en la iglesia y que traen sus todos ahí, muy bonitas, ¿verdad? Bueno, pues deben de estar bonitas, porque estos pusieron los ojos ahí y dijeron, no, se está mejor que la gorda de mi esposa. <laughs> no, estos son desdichados. Pero le digo, mercenarios del Evangelio. Hoy, gracias al COVID-19, que por cierto, dicho sea de paso, déjese usted de andar. Eh, cancelando, decretando, ahora, en el nombre del Señor, este COVID, lo echamos fuera. Shh, tranquilo, eh. Tenga mucho cuidado porque este Dios lo está, esto, Dios lo está permitiendo, ¿okay? Dios tiene un plan porque Dios no anda como nosotros, así nada más como nos da la gana. No, él tiene un orden. Y este dichoso COVID-19 es un proyecto de Dios. Dios tiene esto bajo su control, no sobre tu control de tu diarrea mental que, tra que traes ahí. ¡No! ¡Déjense de andar cancelando COVID-19 que ahora te vas y que te ha tu COVID-19 y que. ¡No! Shh, tranquilos. Señor, te pido misericordia para mí, para mi familia. Pero si la meta ya es el cielo, vámonos, Dios. Gracias. He, he realizado aquí el cometido. Te lo agradezco y estamos listos para irnos contigo. No se supone que es lo que están muchos cristianos esperando la venida de Cristo. Y entonces, ¿por qué andan con que cancelamos el virus? Ahora, en el nombre del Señor, te vas, te echo fuera. Y al diablo, porque para todo le echan la culpa al diablo. Ahora dicen que el COVID-19 es Satanás. Desconocedores de la Biblia. No, ahora, el, al diablo lo echamos fuera. En el nombre de... ¿Puras babarruchadas? ¿Hasta dónde? Digo, ¿de dónde sacan la capacidad para decir semejantes tonteras? No, pues de que los hay, los hay. No, y quien se las compra también, <laughs> vemos por montones. Eso sí, no nos queda ninguna duda. Pero aquí está. Estos son los hechos. Para que tú, ya que estás en la cuarentena, en, en la que muchos países aún continúan con la cuarentena, para que te informes, para que te despiertes, para que te despabiles, para que te quites lo que te están suciando y lo que te estaban robando, desde lo económico hasta lo espiritual. Ahora más que nunca, pídele a Dios discernimiento de espíritus antes de irte a meter a un cuchitril de estos, porque están locos. Ay, ojalá aquí ya... No, si lo bueno que Donald Trump ya dijo que era de primordial necesidad irnos a las iglesias, ay, aleluya, gloria a Dios. Oiga, decían que era cristiano, ¿verdad? Y ya vieron que ahí andaban iglesia católica cosa que yo respeto. Pero ahí estaba el barbaján de, de Gary Lee que orando por el presidente y ya se dieron cuenta que él no es cristiano, él es católico y se respeta también. Pero eso es para los que se habían tragado el cuento. Ay no, que es un sierva! Y luego le llamaban así porque se metía a los congales. Donald Trump se metía a los congales del apóstol maldonado. No, lloraron por él, hermano. Le pusieron ¿Quiénes oraron por él? No, pues Maldonado. <laughs> pues ahora sí que hasta el perro de la casa es cristiano de la vieja guardia. Ese es el escenario en el que estamos viviendo. Ojalá que despierten. Ojalá que ayudemos a otros tantos a despertar. Y te quiero compartir, antes de cualquier cosa, una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 22. Fíjate lo que dice: Cuando un profeta, ojo, Hable en el nombre del Señor si la cosa no acontece ni se cumple. Esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás, ¿qué dice aquí? No tendrás temor de Él. Ay, porque usted les dice eso, póngase a orar. No tendrás temor de Él. Y ustedes están mal informados por falta de conocimiento. Se los han echado al plato, estos desdichados, rateros, mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios, y bueno, la lista de agravios es grandísima, no acabo, pero aquí están los hechos. La Biblia dice por los frutos, los frutos los conoceréis. Aquí están los frutos. Esto es parte de sus frutos. Por lo tanto, déjense de andar con adabarruchada. Vamos a orar por él. Nada, la Biblia no nos demanda que oremos por quienes han apostatado de la fe. No dice que oremos por ellos, no. Lea mejor, póngale lupa y dense cuenta por quienes hay que orar. Pero no nos dice por ningún lado que oremos por quienes apostataron, quienes se burlaron de Cristo, quienes tenían la sangre del cordero como si fuera cualquier sangre quienes robaban a nombre del evangelio quienes asaltaban quienes mentían quienes eh, pro profetizaban eh, palabra de Dios y que no se cumple, no dice la Biblia que oremos por ellos ellos ya están descartados ¿por qué? porque hablaron palabras suyas de sus propios vientres por eso dice eh, Cash Luna usted, ahí ya está Dios ¿y dónde señala? en el vientre de ahí salen estas perversidades de estos señores, que ya les repito, Dios nunca los mandó, Dios nunca les dijo absolutamente nada, pero esa fue la patita de conejo para estar asaltando y que por supuesto la gente les creyera. ¿Te tienen que hablar de Dios? Claro. ¿Te tienen que hablar poquito de Biblia? Claro. Si no te hablan de Dios, si no te hablan un poquito de Biblia, no les, vas a, no les vas a creer. Tienen que venir con este verborreo, tienen que traer estas diarreas para que ustedes caigan, se convenzan y por supuesto, ellos puedan llegar con ese propósito en el asalto, que es la única finalidad de estas dichosas campañas de Evangelobos. Tengan mucho cuidado. A todos ustedes, muchísimas gracias a nuestra audiencia en este domingo. Muy amables, estemos eh, al tanto o al pendiente de nuestras páginas, tenemos información a partir del día de mañana. Y gracias por acompañarnos a través de Mega Red Nacional Televisión Digital desde Honduras, Centroamérica, para el mundo entero. Gracias a nuestros retransmisores, Hermano Montoya, gracias a UNETV Fan, gracias también, por supuesto, en los eh, diferentes eh, retransmisores a través del YouTube, gracias a Joel Guirmor, eh, Santo Católico Romano, eh, Videos.com. Muchas gracias a todos ustedes. Y a quienes participaron en esta noche con todos sus comentarios, gracias. Atentos, porque el escenario que se viene no es menor, no es mejor. Como decía este barbaján de Héctor Pérez, no, 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 Dios me dijo, vienen días de gloria. Eso no dice la Biblia. Y usted si está siguiendo a Cristo, investigue, lea a profundidad para que se entere, para que le amanezca qué días vienen, que no son los que hablan estos parlanchines. Gracias. Un saludo para todos ustedes. Servidor Jorge Montoya, de este lado de los micrófonos, haciendo periodismo independiente. Muy buenas noches.